pescadores. Bueno, acá ingresando a la laguna de Viamonte, segunda visita que hacemos en esta temporada 2024. Una mañana fría del mes de mayo, hoy es viernes 3 de mayo, 4 grados de temperatura, hay una muy linda helada, blanqueó todos los pastitos. Así que bueno, hoy vamos a hacer una salida junto al guía Daniel Gasol, que nos invitó a hacer una notita acá de relevamiento para ver cómo sigue el pique acá en la laguna de Viamonte. Así que bueno, esperemos tener una buena pesca, que disfruten de las imágenes, podemos traer buenas capturas, está rindiendo muy bien la laguna, mucha cantidad de pescado. Así que bueno, ya estamos llegando acá a la zona de bajada de lancha, ya en un ratito llega Daniel, vamos a charlar un poquito con él, por supuesto, y vamos a arrancar la jornada de pesca acá desde Viamonte, pesquero La Gringa, sur de Córdoba. Dani Gasol está arrimando la lancha al muelle para poder embarcar. Acá quedan todas las embarcaciones de los guías. Mira, las amarran acá en la costa para seguridad. Y bueno, y después el trabajito de ponerse los guadas y a buscar embarcación para que la gente pueda subir sin mojarse. Que va a estar a un lado, boludo. Hola pescadores, bueno, como dije recién, estamos laguna de Viamonte, acá sur de Córdoba, pesquero La Rubia, pesquero La Gringa, como se lo conoce, acá junto al Dani Gasol, bueno, que hoy nos invitó a hacer una jornada de pesca para hacer una notita y ver cómo seguía el pique acá en la laguna. Así que bueno, buen día Dani, bienvenido al programa como siempre, gracias por la invitación. Bueno Eduardo, muchísimas gracias a vos por venir, por compartir siempre una linda jornada de pesca cada vez que nos visitás. Saludamos a toda la audiencia también y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa acá. Ya estamos en los primeros días de mayo y vamos a ver cómo reaccionan con los primeros fríos los pejerreyes acá en la laguna de Viamonte. Vamos a estar utilizando, mostramos los equipitos para que la gente tenga idea, cañas telescópicas de 4 metros, riles frontales medianos como siempre, cargado con multi, 0.16, 0.18 anda perfectamente bien. Estamos en una zona cerca de una costa, en una zona de playada, podemos decir. Vamos a utilizar boyas chiquitas hoy. Vamos a empezar probando con boyas chicas.
a ver qué pasa, ya que el lugar está muy tranquilito, así que bueno, bollitas bien sensibles. Y bueno, mojarra viva como carnada de nuestro amigo. Nuestro amigo Iván Pedraza. Así que bueno, una mojarra excelente está ofreciendo acá en la localidad de Viamonte. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara el día de hoy. Dale, ya estamos con las cañas en el agua. Esperemos tener buenas imágenes, buenas capturas y que disfruten del programa. Bueno, Andrés, acá venimos con uno, Andrés. Eje de medida de Viamonte, seguimos. Bueno, acá venimos con uno de Dani, a ver qué pescadito. De medida, 25 centímetros. Bárbaro, Daniel, espectacular. Bueno, Andrés, otro de medida, 25 centímetros, seguimos de Viamonte. Adelante, agarra otra. Ah, ya pescadito. Más lindo, sí señor. Bárbaro. Más. Bárbaro, Daniel. Bueno, estamos pescando anclado acá contra una costa. Que hay unos junquitos que ya se aprecian. Así como usando bollitas chiquitas, muy sensibles. Realmente está entretenida la cosa. Ahora, capaz que en un rato vamos a salir a hacer un garete según acá propuesta del guía. A ver si mejoramos un poco el tamaño. Bueno, vamos a cambiar de lugar, Dani. Vamos a cambiar de lugar. Vamos a probar un garete a ver qué es lo que pasa. Si podemos mejorar un poco la calidad. Y sobre todo el tema de la frecuencia de los piques. Dale. Un día frío, una heladita, una de las primeras heladas de mayo del año. Así que bueno, vamos a intentar un garete a ver qué nos depara. Perfecto, perfecto. El día está semi nubladito, acá como vemos, laguna bastante, bastante platinada. Así que bueno, en mi caso vamos a cambiar las líneas. Yo voy a arrancar con unas negras ahora, que son... Cuando tenemos ese reflejo de frente platinado, andan muy bien. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, acá venimos con uno al garete de Andrés. Ya mejoró un poquito el tamaño gareteando, ¿eh? Ya es otro pescado, mirá. Ya es otro pescadito. Bárbaro. Bueno, Andresito, seguimos de Viamonte, cambiamos de modalidad de pesca, empezamos a garetear y bueno, mejores resultados, por lo menos se emparejó un poquito el tamaño. Está saliendo un pejerrey un poquito más grande, más parejo, así que bueno, yo estoy con boyas negras, que lo que mejor se ve ahora con este reflejo. Así que seguimos. Con uno, Dani. Tenemos acá pescadito al garete, en Viamonte. Mejoró el tamaño el garete, che. Mejoró el tamaño, sí. Está media fría la mañana, estamos a una profundidad promedio de unos 30 centímetros. Así que, como se debe, bien del piquito. Bárbaro, espectacular. De 10 seguimos. Bueno, un pequeñín que se va al agua. Muy chiquito este. Devolvemos. Ahí vamos. Bárbaro. Bueno, seguimos acá desde Viamonte con el Dani Gasol, guía acá de Viamonte. Servicio impecable. Vamos. Venimos con otro pescadito de Viamonte.
rey. Hermoso. Sano, hecho un pescado sano, ¿eh? Muy lindo, muy sano, muy peleador. La verdad que da placer pescar este pescadito. Dale, seguimos, Daniel. Perfecto. Bueno. Ah, lindo peje, che. Lindo peje. Parecía más chico. Parecía más chico, sí. La verdad que sí. Pero... bueno, lindo, joya. No veía el multi para parada. Sí, vamos todavía. Bueno, acá venimos con otro del Dani. Salió el sol. Salió el sol. Calentó un poquito porque estaba bastante fresca la mañana. La verdad que sí. Después de haber caído una heladita, una de las primeras del año. Bueno, bárbaro. Sigue picando, eso es fundamental. Perfecto. Bueno, acá venimos con Eduardo. Acá venimos con otro Dani. Tenemos otro más. Lindo pescadito este. Muy lindo. Mira. Un espectáculo, Eduardo. La verdad que muy lindo pejerrey. Seguimos desde Viamonte, vamos. Bueno, acá venimos con otro, Eduardo. Dale, Dani. Joya. Medio complicado el reflejo. Pero bueno, le mantiene el pique. Se fue. Se fue. Bueno, te lo alcanzamos a ver. Bueno. Seguí filmando, Andrés, allá, la joya mía. Ahí, no, ahí está. Sin cortar, sin cortar, mirá. Se fue uno y apareció el otro acá. Espectacular. Muy vigoroso los pejerreyes, muy vigoroso. Este es un pescadito más lindo, ¿eh? De unos 30 centímetros. Espectacular. Todo con mojarra, está saliendo ahora. Así que seguimos el garete. Acá venimos con Andresito, que no sabe si viene o no viene, pero bueno, a ver, vamos a ver si viene, ya viene, ya viene. Ya se ve la línea. Acá, impresionante. Acá viene Daniel. Bueno, el de Andrés se desprendió. Acá viene el Dani con otro. Bueno, esto es en vivo. En vivo. Dos piques. Veníamos filmando uno que se desprendió, acá tenemos el del Dani, bueno, así que dale. Está el otro. Mucho pique. Vamos, Andrés, con otra. Y se voló la gorra, pero ya la vamos a recuperar. Ahora la vamos a agarrar. ¿Qué pasó, Andrés? Se voló la gorra. Un poco de viento ahí. Todo filmado en vivo, espectacular. Bueno, acá venimos con otro de Andrés. Pudimos recuperar la gorra de Andrés, ¿eh? Aclaremos eso. Cayó al agua, pero la recuperamos. Así que bueno, un poquito encapuchado está Andrés. ¿Cómo dijiste, Dani? ¿Qué es lindo este? Es lindo. Vamos es a ver, lindo. Vamos a ver, vamos a ver. No creo que sea de devolución. Estamos buscando con reflejo de frente, así que por ahí se complica un poco ver los piques. Hermoso pejerrey. Muy lindo pejerrey. Muy lindo pejerrey. Bárbaro. Rindió mucho mejor el garete que anclado. Totalmente. Totalmente. Pero también hubo día que pescaste muy bien anclado, ¿no es cierto? Así es, así es. Incluso pescado de muy buen porte, anclado, cerca de los juncos habitualmente. Pero bueno, acá tenemos un hermoso ejemplar al garete. La verdad que está dándose muy bien la pesca acá en Viamonte, por suerte. Dale, gracias. Seguimos. Bárbaro, Andrés. Se devuelve. Acá venimos con dos ejemplares. A ver si podemos sacar los dos. Acá está con uno, el Eduardo. Y acá viene otro lindo. Vamos, Dani. Mirá qué lindo. Hermoso pejerrey. La verdad que
muy, muy lindo. Espectacular. Está rindiendo muy bien Viamonte. ¿Qué onda? Bueno, traemos otro. Otro peje acá. De Viamonte. Lindo porte. Divino. La verdad. Bueno, muy lindo, espectacular, ¿verdad? Daniel. Terminando esta media jornada de pesca en este relevamiento acá para el Pescador TV, acá en compañía con Eduardo y con Andrés. Y bueno, otro pescadito más. Otro pescadito más. Así que bueno, mucho pique, Eduardo. Lindo, lindo, entretenido, Daniel, realmente bárbaro. Sí, arrancó medio tranquila mañana por las heladas, así que, pero después, a medida que fue dándose la temperatura con el tema del solcito, empezó a activarse y bueno, la verdad que está rindiendo muy bien al garete. Sí, señor, bárbaro. Bueno. Bueno. Ya finalizando la jornada, son casi las 2 de la tarde, tenemos que irnos porque tenemos que hacer una diligencia, tenemos que hacer una diligencia, así que bueno, pero realmente es fantástico, ya vamos a hacer el cierre en la nota y vamos a charlar un poquito, Dani. Bueno, perfecto, seguimos. Bueno, Eduardo, vamos a cerrar la jornada. ¿Con un doblete, Dani? Y aparentemente sí. A ver. Adelante y vamos a ver qué hay allá atrás. Vamos a ver qué viene. Ahí viene uno. Y allá viene el otro. Y ahí viene el otro. Bueno. Ahí lo levantamos. Ahí te ayudo. Ahí está. Muchísimas gracias. Bueno, ahí hay uno y ahí está el otro. Y acá está el otro. Bárbaro. Uno de devolución y un pescadito. Que va adentro, dale. Adentro. Bueno. Espectacular para cerrar la nota. Un doble. Espectacular. Mucho pique. Bárbaro. Esto demuestra que realmente tiene muy buena población de pejerreyes en la laguna. Bárbaro, Dani. Bueno, gracias. Bueno, pescadores, hemos finalizado la jornada acá desde la laguna de Viamonte, sur cordobés, pesquero La Rubia, pesquero La Gringa, acá con los servicios de Daniel Gasol, bueno, que auspicia de guía acá en este espejo. Así que bueno, rápidamente contarle a la gente los servicios que brindás, que las embarcaciones que tenés, para que sepan cómo te manejas acá. Bueno, en este momento estamos acá, como bien vos dijiste, acá en Laguna La Rubia de Viamonte, prestando los servicios de alquileres de tracker sin guía y con guía. Y bueno, momentáneamente nos estamos manejando con dos embarcaciones y próximamente estaríamos sumando una tercera, si Dios quiere, como para poder llegar a abastecer la demanda que tenemos de los clientes. Perfecto, Dani, bárbaro. Así que bueno, ya los teléfonos de Dani van a aparecer en pantalla, ya es un conocido del programa porque bueno, hemos hecho varias notas con Daniel. Así que bueno, te agradecemos por supuesto habernos permitido hacer otra jornada de pesca acá en esta laguna para poder mostrar a todos los amigos del programa del pescador cómo está el pique, cómo se está dando. Hoy tuvimos una helada bastante importante. Así es. Y a la mañana estuvo medio tranquilón el pique y después ya de media mañana en adelante, cuando asomó el sol, digamos, y calentó un poco la superficie del lago, bueno, empezó a picar bien. No se dio tanto anclado hoy, se dio mejor al garete. Así que bueno, amigos pescadores, espero que hayan disfrutado de las imágenes. Agradecemos como siempre a Payo Argentina por facilitarme la indumentaria para mis notas. Te agradecemos a vos, Daniel, agradecemos también acá a la gente de Pesquero La Gringa, Pesquero La Rubia de Viamonte, por dejarnos ingresar a hacer estas imágenes y a realizar esta nota. Así que bueno, espero que les haya gustado el programa, muchachos, y será hasta la próxima. Hasta la próxima.